Hola a todos, vamos a ver una pequeña mejora que me habéis comentado en algún vídeo y que se le puede realizar al ESF Raptor o cualquier otro elemento que tengáis que se alimente a 9 voltios y que lleve, como es en el caso del Raptor, un circuito integrado rectificador de tensión o regulador de tensión. En este caso el circuito, ya digo, se alimenta a 9 voltios, pero realmente funciona a 5, por lo tanto cualquier voltaje que apliquemos por encima de los 5 voltios nos va a servir. Una cosa que me habéis comentado era si se le podía aplicar algún tipo de alimentador al circuito. Vamos a ver que sí se puede hacer. Tenemos dos opciones y es aplicar un alimentador por encima de 5 voltios, como sería este de 12 voltios. Entonces a este le cortaríamos el conector, le pondríamos un conector, un clip para pila de 9 voltios, este es reciclado de una pila, soldaríamos el mismo y podríamos enchufar directamente en el lugar donde el Raptor tiene el clip para la pila. Enchufaríamos, ya digo, directamente a él. La otra opción es que en lugar de utilizar un alimentador de más de 5 voltios, utilizáramos un alimentador de teléfono móvil, por ejemplo, de 5 voltios 5,1. En ese caso, en lugar de conectarnos directamente al clip para pila, el voltaje sería ya muy limitado para el regulador de tensión, por lo tanto, lo suyo es no colocar el regulador de tensión y alimentar directamente al circuito. Sería, si tenemos este tipo de alimentador, un componente que podemos eliminar en el montaje. Ya digo, cuando alimentamos a 5 voltios. Vamos a tomar el caso que en lugar de alimentar a 5 voltios, vamos a alimentar a 12 voltios, como sería este alimentador. Pues el tema es tan sencillo como cortamos el conector de alimentación que lleva el alimentador. Pelamos sus dos extremos y comprobamos cuál es cada uno, cuál es positivo y cuál es negativo. Para conectar correspondientemente el clip para pila de 9 voltios. Polímetro en la escala de 20 voltios. Probamos dos de los terminales. Y tenemos 12 voltios. Por lo tanto, terminal negativo y terminal positivo. Al negativo, inicialmente, le vamos a hacer una doblez para no liarnos. Y ahora veremos cómo lo enchufaríamos. Una vez identificados los terminales, para no confundirnos, le colocaremos un trozo de cinta o un trozo de tubo termorretráctil, por ejemplo, al positivo. En este caso no tengo rojo, utilizaré el azul. Desconectamos el alimentador y podemos proceder a soldar nuestro conector. Para soldar el conector nos fijamos en la polaridad que tiene la pila, ya que tenemos que soldar lo mismo exactamente, ya que nosotros vamos a suplir a la pila. Por lo tanto, tal como lo tenemos aquí abajo en la parte exterior, terminal positivo, y en la parte del fondo, terminal negativo. Extrañamos un poco los terminales de los cables antes de soldar. Podemos recortar un pequeño pedazo. Hemos quedado que aquí tenemos el terminal positivo. Y al fondo tendremos el terminal negativo. Giramos. Extrañamos el otro cable. Y ahí ya le tenemos soldado. Ya solamente nos faltaría comprobar que la polaridad sea correcta antes de conectar. Una vez más, no está de más comprobarlo dos veces. Hemos quedado que la marca es el terminal positivo y el que no tiene marca es el terminal negativo. Por lo tanto, la parte estallada es el negativo
Comprobamos si es así. Y efectivamente, tenemos los 12 voltios. Por lo tanto, podemos alimentar directamente nuestro circuito, supliendo la pila. Ya para la parte posterior, ya sería cuestión de darle una capa de adhesivo termorretráctil, silicona, colocarle cinta aislante, aislarlo de alguna manera y tendremos el montaje listo. Aplicamos nuestro alimentador y tal como vemos, el LED de encendido se activa. Por lo tanto, la alimentación es correcta. Ya tenemos alimentado nuestro circuito con un alimentador externo que puede proceder de algún otro aparato que tengamos de desguace. Pues nada, espero que os haya gustado. Una cosa más, en el SR Raptor he incluido un descargador metálico con un trozo de chapa de aluminio y dos pequeños remaches pegados, no está remachado, ya que la caja es muy fina y se partiría si remacháramos. Ya digo, el mismo está pegado, pero suple a la banda metalizada que tenía anteriormente y es mucho más consistente y más efectivo a la hora de descargar condensadores. Lo dicho, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.